proyecto meteorológico Mastral surge en Torrevieja de la mano de dos aficionados a la meteorología, Pablo Samper Hernández y Rubén Torregrosa Soler, que en abril de 2010 deciden crear un proyecto en común para mostrar los datos de sus estaciones meteorológicas. El 14 de abril de ese mismo año se abrió al público la primera página web del proyecto. En sus inicios, el proyecto contaba con dos estaciones meteorológicas instaladas en el barrio de La Acequión y en el centro de la ciudad. Hoy son cuatro las estaciones meteorológicas las que componen este proyecto. Además de conocer las condiciones actuales del tiempo en Torrevieja, los propios componentes del proyecto realizan las predicciones meteorológicas apoyándose en lo que la experiencia observando el tiempo de Torrevieja les ha proporcionado. Todo ello está disponible en la web www.eltiempoentorrevieja.es. El clima de Torrevieja se caracteriza por tener más de 300 días de sol al año, temperaturas suaves en invierno y cálidos veranos, hechos que han llevado a miles de personas a cambiar su residencia habitual a nuestra ciudad. Sin embargo, en esos 65 días restantes del año, el tiempo nos ha demostrado que puede ser extremadamente inestable. Bien conocidas son por esta zona las fuertes lluvias que suelen producirse en otoño, aunque también en otras épocas del año, como sucedió en el mes de marzo del año 2012. A lo largo de estos 5 años de andadura, hemos podido ver de todo un poco. A los habituales días de playa se han sumado intensas tormentas, alguna que otra granizada e incluso una helada en el año 2012. En el recuerdo del proyecto quedará aquel llamado Tour de los Charcos Helados en una fría mañana de febrero, fotografiando y jugando en los charcos de distintos puntos de la ciudad. Y es que en Proyecto Mastral también sabemos pasárnoslo muy bien y disfrutar de aquello que nos gusta. No hay más que vernos en la felicitación navideña del pasado año. Además de pasarlo bien y contarles a todos ustedes el tiempo de Torrevieja, también hemos tenido tiempo para la solidaridad. Gracias a la colaboración de muchas personas y entidades, este año hemos sacado a la calle nuestro tercer calendario solidario a beneficio de AFA Torrevieja, la Asociación de Amigos y Familiares Enfermos de Alzheimer. La presentación de este calendario tuvo lugar en pleno centro de la ciudad con la actuación del grupo de baile local Soul Dance. Esta iniciativa tuvo su repercusión a nivel nacional, apareciendo en el programa de televisión española Aquí la Tierra. Dentro de toda esta iniciativa con pasión por la meteorología, mira, tienen una más y que nos ha encantado. Y este es el resultado, concretamente, de el año pasado y el anterior. Son calendarios, calendarios en los que, como veis, se combinan fotografías meteorológicas, incluso con algunos datos, como por ejemplo este, en el que veis la temperatura media o la precipitación. Pero es que además, y ahí viene lo importante, veis algunos comentarios de los más mayores del pueblo, como con esta fotografía de las salinas de la laguna de Torrevieja, que dice que junto con la pesca ha sido la industria la que ha dado vida a Torrevieja. ¿Por qué? Porque con la venta de estos calendarios, el beneficio va destinado a la Asociación de Amigos y Familiares de Alzheimer. Todo esto no sería posible sin todas las personas que día a día nos siguen en redes sociales y nos envían sus fotos y sus vídeos. Ayer alcanzamos la cifra de 12.000 seguidores en la página de Facebook, contando además con más de 2.000 en Twitter y de 500 en Instagram. Ese apoyo a través de las redes sociales nos llevó a presentar dos exposiciones con fotografías, curiosidades y hechos históricos relacionados con el tiempo en Torrevieja. Allí se han expuesto más de 200 imágenes de diversos autores, todos ellos seguidores de nuestro proyecto.
De esta forma, quisimos agradecer la repercusión que estaba teniendo Proyecto Mastral. No podemos olvidarnos también del apoyo que hemos tenido de los distintos medios de comunicación, tanto a nivel local como comarcal y provincial, que confiaron en todo momento en nuestras predicciones e informaciones y que día a día nos dan la oportunidad de llegar a miles de personas en toda la provincia. 5 años son pocos para todo aquello que nos queda por ver y disfrutar en Proyecto Mastral. Entre nuestros próximos objetivos se encuentra, por ejemplo, la instalación de una estación meteorológica en La Mata. Nuestra filosofía no cambiará. Seguiremos contándoles el tiempo en Torrevieja de una forma clara y sencilla. Y para ello, esperamos contar con su colaboración para que dentro de 5 años podamos estar celebrando nuestro 10º aniversario.